Hola a todos mis pelones, mis amantes del pelo y mis wig lovers. Hoy estoy con una wig cap en la cabeza, lo sé, pero es que vamos a adelantar ya rápidamente la reseña que os tengo preparada, que es gracias a Wigs by. Sí, me he pedido esta peluca y voy a ver qué tal está porque contiene pelo natural, pelo humano. Rápidamente os hago el unboxing, que viene aquí la peluca, regalan un peine, así, estos clips así que son los que se ponen en las extensiones, unos cupones para próximas compras y también dos wig caps. Pues ya visto esto, vamos a abrir la bolsa. Vamos a ver qué tal está el tacto de esta peluca. Como siempre, vienen con... suelen venir la mayoría, todas, con su rejillita esta. Estoy tocando la peluca y la verdad que es flipante. Trae lace front. Y vamos a ver por dentro, es así, ah, mirad qué bien. Bueno, esta viene cosida tipo gorro, como estáis viendo. Luego tiene aquí los adaptadores y tiene el lace front que lo vamos a cortar y me la voy a poner. Bien, el lace front ya está cortado, fijaos cuánto, y es bastante elástico. Ahora vamos a ponerla, a ver qué tal me queda. La verdad que no pesa nada. ¡Qué pintas! ¡Dios mío! Hay que darle forma a esta peluca. A ver, yo creo que estas cejas son demasiado marcadas para el color que llevo ahora en estos momentos la peluca. La peluca habría que darle un poco de forma. Sí es cierto... que bueno, que a lo mejor este color no es que sea de mi agrado porque tengo pues las cejas demasiado marcadas. El año pasado yo llevé el pelo de este color, pero era mi pelo pues más cortito, las cejas pues las tenía un poquito más claritas. Entonces bueno, este color no a todo el mundo le va a favorecer, pero vamos a hablar del tacto. Y sí, el tacto se ve muy bueno, se ve como pelo natural. Cierto es que a lo mejor el color me lo tendría que pillar diferente. Esto sí se pega, se ve bastante natural, da bastante el pego como que es pelo natural, como si fuese tu propio pelo, pasa desapercibido. Todo hay que decirlo, la raya está súper bien. Voy a alisarla a ver si así mejora y cómo queda y vuelvo ahora. Y aquí estoy con la transformación. Bueno, ¿qué os parece la transformación? Mira, he de reconocer que la peluca ha quedado preciosa, se puede alisar con plancha, se alisa rápidamente, es ligera, la verdad que da la sensación de que es pelo natural. Lo único, es que lo único que falla y me da muchísima pena es el color. Pero bueno, si alguna de vosotras, de vosotros, tiene esta misma tonalidad de pelo o quiere adquirir una peluca así de este color, pues mira, ya sabéis, os dejaré aquí en la cajita de información el enlace a esta peluca. Deciros que creo que costó $150 o 150 euros. Ya no recuerdo muy bien, ahora sí que ya no recuerdo muy bien. Pero lo dejaré todo en la cajita de información y yo creo que este precio para una peluca así... está súper bien, da el pego totalmente, puedes hacerte un recogido, en la parte de atrás está también muy bien cosida, puedes coser los clips que vienen en la caja, los puedes coser alrededor de la peluca o donde tú quieras y entonces luego solo sería agraparlos a la propia malla y quedaríais sujeto. Os podéis hacer un recogido o un semi recogido y vamos a ver por la parte de atrás cómo queda. De esto que coges una pinza y lo pones así y yo te digo que esto aguanta y te digo que esto da el pego totalmente como si fuese pelo natural.
amantes del pelo y mis wig lovers, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reseña. Si tenéis alguna duda acerca de esta peluca o estáis interesados en otra peluca, poneros en contacto con Wigs by. Ahora que me lo pongo a ver, parezco Macarena. Me parezco a Macarena, la de Vis a Vis. Sí, ella tiene un pelo así. Bueno, creo que lo tiene un pelín más clarito, pero da el pego totalmente. Vamos, yo ahora me pongo un jersey ahí amarillo. Espérate. Aquí estoy. Bueno, este es un amarillo más chillón. El color del uniforme que ella lleva en la cárcel es un amarillo un poco más oscurillo, más tirando a mostaza. Pero bueno, pero casi que me doy el pego a Macarena. ¿Pero esto qué es? Que yo estoy súper enganchada Vis a Vis. ¡Madre mía! Que no me había yo dado cuenta, chicos. ¿Cómo solucioné el tema de las cejas? He puesto base de maquillaje encima de ella, solo una gotita, y con el cepillito fui dándole así para arriba y tal, que se quedó ahí seco, vamos, quedó ahí seco. Y dentro de lo que cabe ha quedado bastante bien. Pero no me digáis que no da el pego como el pelo que lleva Macarena en Vis a Vis. Es buenísimo. Bueno, pues nada, hasta aquí me despido ya. Os quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo vídeo. Darle like a este vídeo si no, os las veréis conmigo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Yo no sé cómo las apaño, pero siempre de alguna peluca quito el parecido con alguien. Mira, ya estoy transformada en Macarena.